Livia Brito arribó al aeropuerto de México y tuvo un incidente muy grave implicado con nuestro reportero. En muchos programas como este, Livia Brito lo volvió a hacer. Sacó las garras y lo vuelve a hacer con la prensa, esta vez con la prensa norteamericana. Livia, no puedes tocar el micro porque Chismen Alike te puede demandar. Perdón. ¿Y ahí qué vas a decir? Perdóname. No te perdono. Bueno, entonces No creerás lo que hizo Livia Brito. Soltó sus cochinadas en vivo ante la prensa y quedó en ridículo. No se imaginan lo que acaba de suceder en el aeropuerto de Ciudad de México. La polémica actriz Livia Brito volvió a despotricar en contra de un reportero, nada más y nada menos que del programa Chisme No Like, y no solo eso, lo corrió delante de otros reporteros. Todos quedamos en shock. Pero, ¿cómo ocurrió todo? ¿Qué nuevos detalles que pocos conocían sobre el altercado están saliendo a la luz? Les cuento. La tensión aumentó cuando ella comenzó a grabar con su celular, acusando a la prensa de manipularla. Este evento revivió recuerdos de su bochornoso incidente en Cancún, y ahora las consecuencias son aún más serias. Pero eso no es todo. Brito intenta justificarse diciendo que los medios la malponen desde hace años. Sin embargo, los reporteros no se quedan callados y revelan el verdadero rostro de la actriz. ¿Está Livia tratando de limpiar su imagen o solo está buscando quedar como la niña inocente una vez más? Entre gritos y berrinches, parece que su estrategia ha salido mal y la opinión pública comienza a volverse en su contra. En un giro inesperado, un reportero de Chisme No Like le responde de manera contundente, dejando a Brito completamente fuera de lugar. El reportero le dijo lo siguiente: "No me voy por ti, sino por respeto a mis compañeros", poniendo a la actriz en una situación aún más incómoda. Mientras tanto, se escucha a Brito fuera de control, dejando claro que este altercado no ha terminado. Y es que, esta no es la primera vez que Brito se ve envuelta en una polémica de este tipo. Recordemos que en 2020, cometió agravio físico en contra de un paparazzi en Cancún, y desde entonces ha estado en el ojo del huracán. Ahora, intenta cambiar la narrativa, pero el karma parece estar alcanzándola. ¿Será este el final de su carrera, o logrará salir adelante? Lo cierto es que las críticas ya empiezan a hacerse sentir. Lo más impactante es que, mientras Brito se queja de la prensa y de cómo la tratan, ella misma ha sido captada en varias ocasiones comportándose de manera ofensiva. No te creerás lo que dicen los testigos sobre su actitud. Entre insultos y berrinches, parece que Livia está perdiendo el control de la situación. Las redes sociales ya han comenzado a opinar con fuertes críticas hacia la actriz. No puedes afectar a alguien y luego hacerte la inocente, comentan algunos usuarios, mientras otros defienden su derecho a defenderse. Sin embargo, la realidad es que Livia parece haber recibido lo que merecía, y el público está exigiendo que la actriz pague las consecuencias de sus actos. Y si pensabas que el drama había terminado, pues, no es así. Nuevas imágenes y videos se han filtrado, mostrando a Brito fuera de sí, mientras amedrenta con imponer litigios legales a los medios de comunicación. ¿Qué está tratando de ocultar? ¿Qué más saldrá a la luz sobre este escándalo? Las consecuencias seguramente serán negativas para su carrera. Con cada minuto que pasa, la situación se vuelve más tensa. Livia Brito está acorralada, y los medios no planean dejar este asunto en el olvido. Ya no es solo un altercado en el aeropuerto, sino el inicio de una serie de revelaciones que pondrán en jaque su reputación. Los reporteros, cansados de su trato, han decidido no callarse más, y lo que viene podría ser aún más polémico. Este escándalo marca un antes y un después en la relación de Livia Brito con la prensa. Entre acusaciones, audios filtrados y un historial de comportamientos ofensivos, la actriz asume uno de los peores momentos de su carrera. ¿Podrá recuperarse o será el fin de su trayectoria en el mundo del espectáculo? Una cosa es segura, las críticas no pararán hasta que Brito asuma sus errores. Lo que es innegable es que Livia Brito está en el centro de una tormenta mediática. Mientras algunos la apoyan, otros se preguntan si sus acciones la llevarán a un nuevo ciclo de críticas y rechazos. La situación está lejos de resolverse, y con cada nueva revelación, la tensión aumenta. ¿Dónde quedará la verdad en todo esto? Con audios y testimonios circulando,
las redes están desbordándose de comentarios. El impacto de este momento no solo afecta a Livia Brito, sino que también lanza un mensaje a la prensa y a todos los involucrados en el mundo del espectáculo. En este juego de poder entre celebridades y medios, las consecuencias pueden ser devastadoras. La pregunta que queda en el aire es, ¿quién realmente saldrá vencedor de esta contienda? Por eso se les demandó civilmente en Ciudad de México para que paguen el daño que ocasionaron. Acerca de los hechos recientes y disculparme públicamente con Ernesto, con su familia. Un juez penal citó a la actriz Livia Brito para la audiencia en la Fiscalía de la Ciudad de México, que la señala como imputada del delito de falsedad de declaraciones. Y que ellos falsearon declaraciones en el juicio civil y le mintieron a la autoridad. Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento. Ellos los van a citar, y supongo que el juez determinará si los vincula a proceso por esta misma situación. De última hora, Livia Brito directo al reclusorio. Juez la sentencia sin misericordia. Pero, ¿cuáles son los nuevos cargos, tras la nueva solicitud legal impuesta a Livia Brito? ¿Qué va a pasar con la actriz? ¿Será absuelta? ¿O la pondrán tras las rejas? La fiscalía la está buscando hasta debajo de las piedras. Salen nuevas evidencias de que Livia Brito dio declaraciones falsas, por lo que ahora deberá rendir cuentas ante la ley. A 4 años del incidente con el fotógrafo en Cancún, vuelven a citar a la actriz para una audiencia, porque después de darle muchas vueltas al asunto, pues, las cuentas no cuadran, amigos. Como recordarán, en el año 2020, Livia Brito y su entonces novio, Mariano Martínez, fueron señalados por el paparazzi Ernesto Cepeda de agravio físico y por múltiples daños causados a su material de trabajo al ser descubierto tomándole fotos a la pareja en una playa en Cancún. Brito primero negó el agravio e incluso aseguró que ni siquiera había estado en Cancún en las fechas que Cepeda mencionaba. Pero la investigación demostró lo contrario y el escándalo fue creciendo. Finalmente, un par de semanas después, Livia admitió su error a través de un video en su cuenta de Instagram. En su momento, un juez favoreció al afectado y determinó que recibiría 1.200.000 pesos por agravio moral. Sin embargo, Livia Brito interpuso un amparo para retrasar el cumplimiento del pago. Ahora salió el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4 Jiménez, y en su cuenta de X, compartió esta información acerca de Brito. Dijo: un juez citó a la actriz para una audiencia, en la que la Fiscalía de México la señala como imputada de la infracción de falsedad de declaración. Y tendrá que presentarse en el reclusorio sur, el 18 de julio, a las 10:50 de la mañana. Y es que, si bien la citación está relacionada con el incidente del 2020, ahora, el motivo por el que deben acudir ante las autoridades es otro. Este señalamiento habría surgido porque la famosa y su pareja habrían negado los agravios cometidos y también el aparente hurto al paparazzi. Y ahora, veamos este panorama. Señores, ¿qué pasaría con Livia Brito si esa audiencia no sale como ella espera? De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, en el caso de mentir sobre hechos que motivan la intervención de autoridades, las sanciones van de 2 a 6 años tras las rejas y multas de 100 a 300 días. Pero si la falsedad se refiere a circunstancias o incidentes de carácter físico, la sanción se reduce de 1 a 3 años privada de libertad y de 50 a 150 días de multa. Señores, con esta nueva audiencia programada, el proceso legal podría concluir de manera definitiva. No sabemos qué tanto empeorará la situación de Livia Brito, pero en mi opinión personal, no se va a librar tan fácil de esto. En la fiscalía, ya le agarraron una mentira cuando negó lo ocurrido, y descubrieron que sí lo hizo. Además, se supo que tras el escándalo en el que se vio envuelta, supuestamente Livia habría contactado al político de Rosal para que la ayudara a eliminar las evidencias en su contra. Entonces, en ese momento, la solicitud legal que interpuso el reportero era por agravio físico y moral. Pero no se había cuestionado la veracidad del testimonio de Livia Brito y de su expareja.
y allí son otros cargos. En una audiencia, y menos ante un juez, no puedes estar dando falsos testimonios. Eso es muy delicado. Hasta los momentos, Brito no se ha pronunciado. Y debe estar considerando si se presentará en la fiscalía y asumirá todo lo que se le viene encima. O se va a esconder, porque la verdad es que tiene todas las de perder. Que esté el novio de Livia Brito y la actriz con sus abogados. En estos últimos meses hemos podido ver que Livia Brito sigue teniendo un éxito rotundo. Sin embargo, esta actriz cubana no se ha librado de la querella legal que tiene desde el año pasado. Esto porque ella, junto con su novio Mariano Martínez, se fueron en contra física y verbalmente del fotógrafo Ernesto Cepeda. Que el juez deslinde responsabilidades, me repongan lo que me tengan que reponer y pues que les den la sentencia. Ahora se dio a conocer que ya en las próximas semanas, Livia Brito por fin tendrá que comparecer. A través de una pequeña entrevista con el programa Ventaneando, Ernesto Cepeda dijo que finalmente este próximo 28 de septiembre iniciará la primera audiencia en contra de Livia Brito y de su novio Mariano Martínez. Si no justifica su falta, el juez puede determinar ejercer una orden de aprehensión. El fotógrafo dijo que lleva todo este tiempo esperando a que por fin se haga justicia, que él en diferentes ocasiones ha tenido mucho sentimiento, porque su querella legal simplemente no progresaba. Por la situación actual, debido a la enfermedad mundial, la audiencia será vía internet. Presentamos las pruebas y argumentos legales. Está en manos del Ministerio Público. Con esto también existe la posibilidad de que Livia Brito no se conecte. Ernesto dijo que tiene toda la esperanza de que el juez tome en cuenta todas las pruebas que ha metido en su caso, ya que no solamente existen videos que evidencian los actos físicos que hicieron la actriz y su novio en su contra, sino que también están los testigos que pueden declarar a su favor. Con sus propias palabras, Ernesto también dijo: se espera que el juez tome en cuenta todas las evidencias que hay en la carpeta de investigación, los testimonios de los testigos, por ahí hay un par de videos que son del dominio público. Ahí se ve cómo ellos están llevando mi cámara y mi mochila. Ernesto Cepeda comentó que lo único que está buscando con este caso es que el juez solicite una reparación del mal que le hicieron. Además, una orden de que tanto Livia como su novio pasen algún tiempo en las instalaciones de la policía. Según se mencionó, ambos podrían estar en las instalaciones de 10 a 18 años. Esto porque presuntamente se trata de que no solamente se llevaron sus cosas sin su permiso, estas no le pertenecían a ellos y además le hicieron mucho mal a Ernesto, tanto física como verbalmente. Para casi finalizar, Ernesto dijo que existe la posibilidad de que la cubana salga impune. Esto porque, según su opinión, las autoridades han actuado de forma inusual. Con sus propias palabras, él finalizó diciendo: el Ministerio Público ha actuado de una manera muy lenta, muy extraña. Nos parece sumamente sospechoso. Y bueno, nosotros estamos buscando todas las vías legales para que los responsables de robo con violencia pues respondan por sus hechos. Recordemos que en este caso Livia Brito no es la única que tiene una querella legal en su contra. Ella también declaró en contra de Ernesto Cepeda. Esto porque al parecer, él no respetó su privacidad por haberle tomado fotografías en una playa pública. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.